El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy, 30 de noviembre, recordamos al apóstol del siglo I, San Andrés. Andrés, cuyo nombre significa varonil, nació en Bethsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago de Genezaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella se hospedaba a Jesús cuando predicaba en esta ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y este, al ver pasar a Jesús cuando volvía del desierto, después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «¡He ahí el Cordero de Dios!». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y lo verán». Se fueron, pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora y el sitio donde estaban cuando Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Es de los amigos llamados por el mismo Jesucristo. En su llamada definitiva, da un sí al Señor. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se acercaban. Dicen que cuando vio que le llegaba la cruz para martirizarlo, exclamó: «Yo te venero, oh Santa Cruz, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro». Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarás junto a mi maestro en el cielo. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio cruel de Nerón. Dichoso tú, querido apóstol Andrés, que tuviste la suerte de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús. Pídele a él que nosotros le seamos totalmente fieles en todo hasta la muerte.